Nos honra como Secretaría de Cultura de Coahuila presentar el cuarto conversatorio internacional en línea Camino Real de Tierra Fuera, de Zacatecas a Texas. Con él se apertura de nueva cuenta un espacio para que académicos, investigadores, historiadores, cronistas, profesores, arqueólogos y demás estudiosos nos compartan sus reflexiones sobre un tema tan rico y que es parte fundamental de nuestro patrimonio cultural. Tendremos 17 conferencias con invitados de España, de Estados Unidos, del Perú y de México, que inician el día de hoy, 11 de noviembre, y concluyen el viernes 15. Pero antes de seguir adelante, quiero compartirles, si me permiten, unos versos hermosos, escritos por un poeta mexicano de una sensibilidad exquisita. Y se los quiero compartir porque habla precisamente de los que llegaron y de los que estaban aquí en esta América. Y dice así: allá detrás del mar, la playa amena, de la tierra del Cid y los Guzmanes, la cruz plantada en su morisca almena y rotos a sus pies los yataganes. Allá campos cruzados por gomeles, murallas que los godos defendían, palacios con ojivas y caireles, donde las ninfas del harén dormían. Allá las cinceladas armaduras, los cascos relucientes con cimeras, los castillos poblados de aventuras, las torres coronadas de banderas. Allá los altos picos del Moncayo, el Guadalete con la sangre tinta, los mares de Rodrigo y de Pelayo, las tumbas de Fernando y Carlos V. Allá todo eso que esplendor se llama, la tradición, la fábula, la historia, los hechos coronados por la fama y los héroes ungidos por la gloria. Aquí la noche llena de luceros, el campo lleno de silvestres flores, el volcán con sus hondos ventisqueros y el lago con sus juncos tembladores. Aquí la virgen tierra americana, bajo su azul y eterno cortinaje, el rey desnudo, la vestal indiana, el bosque inculto y el aduana salvaje. Eso era España, eso era América. Y se los quiero compartir porque dice mucho de lo que tendremos a lo largo de estos días. Esta actividad se realiza gracias a la colaboración que hemos tenido, que tenemos con la Delegación Coahuila del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Colegio de Postgraduados y de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila. Uno de los objetivos de estos conversatorios es sensibilizar al público sobre la necesidad de rescatar, salvaguardar y difundir
los elementos patrimoniales a lo largo de este camino que vertebró a Coahuila y dio origen, sin duda alguna, a muchos rasgos de nuestra identidad cultural norestense. El camino real de Zacatecas a Texas comprende un número importante de vías que durante la época virreinal comunicaban a lo que ahora conocemos como los estados de Chihuahua, Coahuila, por supuesto, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas y Texas, porque un día Coahuila y Zacatecas fueron uno solo. Caminos por los que circulaban toda clase de mercaderías, desde alimentos, telas, muebles, libros y panfletos, hasta piezas de gran valor artístico. Y fue gracias a esta circulación, a este movimiento de personas de diversos orígenes, que se forjaron las costumbres y las tradiciones que nos dan una identidad en común a los habitantes del noreste mexicano. Esperemos que con este conversatorio nos acerquemos a esta parte de la historia que nos permite entender más nuestro pasado común norestense, con miras a forjar un futuro mejor. Auguro el mayor de los éxitos a nuestros ponentes y al auditorio. Y siendo las 3 de la tarde, con X minutos, declaro inaugurado el cuarto conversatorio internacional en línea, Camino Real de Tierra Afuera, de Zacatecas a Texas. Enhorabuena y que lo disfrutemos.